Hola, 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 ¿cómo están? Gusto enorme saludarlos. Comenzamos una nueva edición de Rosario Deportes al Toque. Estamos en vivo en la pantalla de Somos Rosario, como cada lunes, contándote lo que ha dejado un fin de semana y una semana de competencias en el deporte amateur, recorriendo los clubes de la ciudad de Rosario con las distintas actividades, con el trabajo de nuestros compañeros en este producto de red y comunicación, con la anuencia de Areda, la Asociación Rosarina de Entidades Deportivas Amateur. Florencia de Silvio, ¿cómo estás? Buenas noches, Fer. Bienvenidos a un nuevo programa de Rosario Deportes al Toque, comenzando la semana con mucha actividad el fin de semana y también en la semana pasada, todo lo que va a venir, entrevistas en vivo. Bueno, tenemos de todo completísimo. Le mandamos un beso a Juan Pijerbate, que seguramente está mejor que nosotros, así que la está pasando muy bien. Nos vamos a volver a encontrar seguramente en algunos lunes por delante. Dicen que son merecidas las vacaciones, ¿no? No, nadie lo puede afirmar en este equipo de trabajo, por lo menos. Al menos se llevó material como para traer cosas, así que lo esperamos en un par de semanas para ver si realmente cumplió con lo prometido. Nosotros cumplimos con empezar y presentar de esta manera una nueva edición de Rosario Deportes al Toque y ya empezamos a disfrutar de todo el deporte amateur de la ciudad de Rosario. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Nos metemos con todo lo que ocurrió el fin de semana, con la gran victoria de Duendes ante Gimnasia y Esgrima, sacándole el invicto y sacándole la punta. En un ratito llega Ariel Gómez, en un ratito vamos a compartir el título de Normal 3 en vóley masculino. Hablando de vóley, ya está con nosotros Claudio Veracio, el presidente de la Asociación Rosarina de Vóley. Se viene el Mundial Juvenil, el Mundial Sub-18 femenino a partir de esta semana y lo vamos a vivir. Te vamos a contar cuáles son los partidos que se van a jugar en el Estadio Cubierto de Newell's Old Boys, dónde juega Argentina y mucho más, Flor. Sí, tenemos mucho más y también vamos a recordar nuestras redes sociales porque si te perdiste algo, lo querés volver a ver, bueno, allí lo podés encontrar. Nuestro Facebook es Rosario Deportes, allí toda la información, todas las secciones y también lo podés encontrar en nuestro Twitter, @RosarioDeportes. Pero también tenemos canal de YouTube que se llama Rosario Deportes con todas las secciones, todos los programas completos por si te perdiste de algo. Y nuestro Instagram, Rosario Deportes OK, allí con toda la información y bueno, algunos videitos seguramente que vamos a estar subiendo. Si querés meterte en la página de Areda, es www.aredaclubes.org.ar, podés seguir a la asociación con sus boletines y con todas las novedades institucionales y de los clubes de la ciudad de Rosario y también de la región, o podés seguir a la asociación en sus redes sociales, en Twitter, @aredaclubes, en Facebook, buscala como Areda Clubes. Hablando de eventos importantes, también se viene el Mundial de Patín, una gran previa, vivimos el último lunes con invitados y hoy tenemos más, hoy está ya Pepe Oliva, José Oliva es el presidente de la Federación de Patín de Santa Fe, también Catalina Domínguez, que estaba en Bariloche la semana pasada. Y se la perdió, pero quiso estar presente hoy. Muy bien, acá la tenemos. En un ratito vamos a estar hablando también de patín. Vamos a continuar hablando porque se viene un evento más que importante que es el Mundial en China, así que hay que contarlo. Normal 3 salió campeón en vóley masculino. Es uno de los festejos que tenemos en el día de hoy en un ratito. Otro de los festejos es este, el de fútbol femenino de la Asociación Rosarina de Fútbol. El campeón del torneo de apertura fue el Club Horizonte. Aquí compartimos las notas, los festejos, las imágenes y mucho más. Y una alegría inmensa. El primer torneo que estamos juntas, ellas conmigo. La verdad que teníamos la expectativa, pero era un sueño. Pero bueno, lo pudimos conseguir. Vienen ellas jugando hace mucho tiempo juntas, que se conocen. Y la unión de ser amigos adentro y fuera de la cancha. Y yo les dije a ellas de entrada que confiaba mucho en ellas que iban a poder salir campeones, digamos, del torneo. Pero una vez que terminamos la parte regular del torneo, primera, no se nos podía escapar. Contenta, feliz por todo el trabajo que venimos haciendo y que se nos da por segunda vez. El año pasado con la Lopusa y ahora con la Rosarina. Nosotros trabajamos, venimos a entrenar, cumplimos nuestra hora de entrenamiento y en la cancha ponemos todo. Nos apoyamos una a la otra, las que están dentro de la cancha, junto con el cuerpo técnico, junto con las compañeras que le toca entrar, las que no, que están en el banco.
todos vamos para el mismo lado, tenemos un objetivo y bueno, se nos dio. Y fue un partido complicado, arrancamos muy nerviosas. Por suerte se pudo abrir el marcador y a los últimos minutos pudimos hacer la diferencia jugando nuestro juego. Y en el segundo también fue partido trabado, mucho pelotazo al pivot y que después pues, por suerte pudimos manejarlo y dejar y poder ganar antes de que ellas nos vuelvan a empatar. Oh, muy nerviosa estaba, mal. Le dije a las chicas que me banquen porque era la primera final de futsal que tenía. Y bueno, me rebancaron, alta defensora tengo. Y bueno, me pasaron una tranquilidad tremenda después en el partido. Más con las palabras que nos dio el profe, me tranquilizó mucho. Y cuando tocó el silbato, explotamos en alegría con las pibas. Mal, pero mal. Gracias a Dios se nos redió mucho esfuerzo. Digamos, porque casi todo iba a pulmón, trabajamos todas y, digamos, muy merecido el triunfo. Es una felicidad increíble. Una alegría impresionante y fue todo lo que trabajamos el año para llegar hasta lograr esto. Al lograr esto, todo tiene que ver por el compañerismo del grupo, la amistad que tenemos entre todos y que nunca hay problemas, siempre tiramos para el mismo lado y vamos, los problemas siempre son futbolísticos y los tratamos de resolver adentro de la cancha. Los demás problemas se resuelven afuera y generalmente nunca tuvimos problemas, tenemos un grupo muy lindo. Pasado el título de Horizonte, no sé si prestaron atención a los dos primeros goles que hizo la jugadora con la camiseta 10 y la jugadora con la camiseta 7, realmente impresionante. Si tenemos tiempo en un ratito lo vamos a volver a compartir. Lo prometido es deuda, como casi siempre cumplimos. Está con nosotros Claudio Veracio, presidente de la Asociación Rosarina de Vóley, vice de la Federación Santafesina de Voleibol. ¿Cómo estás, Claudio? Gracias por visitarnos. Ah, el gusto es mío. Buenas noches. ¿Cómo están? Muchísimas ¿Bien? Gracias. Bien, mejor que vos seguro en cuanto yo a... Corriendo a una punta vine a la otra. Vine corriendo literalmente, vengo del estadio de Newell's, ahí estábamos hablando un poco de eso fuera de cámara. ¿Sí? Bueno, contanos cómo se prepara la asociación, que es el ente madre de la Ciudad Tercera, para recibir un mundial. O sea, se trabaja mucho para recibir torneos provinciales, a veces torneos nacionales, y ahora van a recibir un mundial y un mundial... con mucha participación, 20 equipos que llegan a la provincia de Santa Fe, 10 a Rosario. Sí, realmente por ahí muchos no conocen, la historia del vóley rosarino es riquísima en este tipo de eventos. En este año, a mí me gusta decirlos, nosotros estamos cumpliendo 70 años de voleibol. La Asociación Rosarina fue fundada en 1947, entonces medio que decidimos festejarlos trabajando mucho. Entonces empezó muy temprana la actividad este año, empezó con el Grand Prix de voleibol en la Florida, después nos visitó Julio Velasco, después organizamos dos copas, dos LIPROM, ligas provinciales de menores, hace dos semanas, una atrás de la otra. Que fueron un éxito también, divino, cabe recordar, la verdad, muchísima gente, estuvimos ahí con las cámaras de Rosario, sí, Deporte, y fue una fiesta realmente. Una fiesta, había más gente en esta liga provincial de menores que en las de mayores que se hacen en Chapadmalal, era todo un desafío de organización. Salió impecable. Sumale Club Rosario, ¿no? Club Rosario, el otro día me preguntaron, ¿hay Club Rosario? Sí, hay Club Rosario. Club Rosario, varones y mujeres, los dos. Y nosotros estamos hablando de mundial desde hace un año, desde que el presidente de nuestra federación, Fabián Bochatay, nos propuso embarcarnos en esta aventura. Nosotros dijimos que sí, incondicionalmente, y ahora hace ya un mes estamos en modo mundial. O sea, realmente tenemos nuestras energías, nuestras expectativas, nuestros sueños, nuestra corporeidad, inclusive porque hemos tenido que hacer montones de cosas que a veces no es solamente armar grupos de trabajo, sino realmente meterle el cuerpo a las cosas. Ahí se ve Newell's, mira qué lindo que está. Qué lindo que está. Impecable. Newell's. Qué lindo volver a ver ese estadio. Qué lindo volver a ver ese estadio así. Así, tal así. Cual. Yo el otro día comentaba, hay gente que, bueno... Yo cuento estas cosas, yo vivo esto. Lo viste nacer ese Lo vi estadio, nacer, ¿no? Desde la primera piedra que se puso. Y realmente yo siempre digo, para mí es el estadio más hermoso para ver deporte del país. Acá nos toca el vóley, pero uno ve futsal, ve handball, ve lo que, básquet. Taekwondo. Lo que quiera, la gente está ahí cerquita, está cerca de los atletas. Y en condiciones es y en un condiciones, estadio bárbaro. Esta es una dama antigua, una señora muy digna que, como yo digo, de vez en cuando se viste de gala para recibir eventos como este. Que comienzan el 18. Que comienza
la competencia propiamente dicha, el viernes este, el viernes 18, ya todos los equipos empiezan a competir en dos sedes, ¿sí? Sede Rosario, sede Santa Fe. ¿Santa Fe es la tecnológica finalmente? Santa Fe es la universidad tecnológica que la verdad también hacía mucho que no recibía eventos y que está quedando muy bonita. La UTN es un gimnasio, es un poco más chico que Newell, sí, seguro. Pero está quedando muy linda, muy bonita. Pero lleno, 1.500, sí, cómodas, ¿eh? Sí, claro que cómodas, sí. Cómodas, ¿eh? Cómodas. Cómodas. Y bueno, y acá estamos, ya te digo, antes de venir para acá, llegué corriendo, estábamos en plena reunión del staff general. Hoy habíamos ahí en el estadio por lo menos 100 personas, más todas aquellas que forman parte de la estructura de la Municipalidad de Rosario. Armando que es, y organizando. Armando, organizando. Había gente de la Federación Argentina ya trabajando en el pegado de stickers ahí en el piso. Gente, era un hormiguero. Me trae viejas épocas que me tocó vivir. Yo fui a taller de la selección argentina en el Mundial del 82. Y ahora me toca ver nuevos atallés y convencerlos de que es una experiencia hermosísima vivir todo un Mundial a la par de un equipo nacional. Así que, bueno, toda esa adrenalina también en la expectativa de que todo lo que uno piensa que debe salir bien, salga bien. Y que bueno, yo estoy esperando que ya la pelota empiece a rodar porque estamos preparados. Ansiosos. Muy ansioso, la verdad que bien. Lolo, en cuanto a competencias, arranca el viernes, va a haber 4 partidos por día, se juegan 2 grupos, son 4 grupos de 5. 2 grupos se juegan aquí en la ciudad de Rosario, va a haber 4 partidos por día. Contanos tema entradas, dónde se pueden conseguir, cómo se puede entrar, horarios. Bien, los horarios de los partidos están arrancando al turno matutino entre 9 y 10 de la mañana. Y los 2 de la tarde, creo que en principio a partir de entre 15 y 16 horas. Ya creo que está publicado, va a salir publicado en breve para dominio del público en general, el fixture consolidado ya. En un momento, a la tarde va a haber 3 partidos, los últimos 3 días, puesto que en un Mundial se juega la clasificación hasta el puesto 20, es decir, que no es que los equipos que van, los países que van quedando eliminados de las fases finales se vuelven a sus casas, no. Los equipos que van quedando eliminados, inclusive vienen de Santa Fe, entonces se juegan del 17 al 20, acá en Rosario también, o sea que los últimos 3 días va a haber 3 partidos a la tarde en vez de 2. 5 en el día. 5 en el día, exacto. Las entradas, nosotros hacía mucho tiempo que esto en las reuniones preliminares con la gente de la Subsecretaría de Deportes de la Municipalidad, acordamos que iba a ser libre y gratuita. Es decir, que cualquiera persona puede acercarse al estadio y va a ser recibido por gente de la delegación, de protocolo. No hace falta retirarlas antes. En absoluto. Si quieren ver vóley desde el viernes y toda la semana, el fin de semana, se acercan a Newell's e ingresan. No tiene excusa válida de ningún tipo. ¿Y qué expectativas tenés? Porque es un desafío. No juega Argentina en la primera fase aquí. Claro. Por lo que no es un dato menor. Vos tenés experiencia en todo esto. Es un Mundial juvenil. Y no juega Argentina. ¿Cómo están trabajando para que vaya la gente? ¿Escuelitas, clubes? Mira, también en un momento es muy interesante la pregunta. Se hizo también acá un acuerdo importante en el cual intervino decisivamente el Ministerio de Educación de la provincia mediante la generación de decretos y de facultades que les concederán a las escuelas y las escuelas a su vez a sus docentes y los docentes a su vez a los alumnos amplias posibilidades de poder acceder a la grilla de partidos sin que hubiera faltas en el caso de los alumnos y corrieran licencias en el caso de los profesores. Eso hace rato que se viene trabajando. No olvidemos que este es un mundial sub-18. Es el primer mundial femenino que se hace en el país, ¿sí? Ya tuvimos 2 en el 82 y 93, fueron masculinos. Sub-18. Es decir, no es que vienen las selecciones top del mundo, de varones o de mujeres. Entonces, bueno, sabemos que el estadio, esperemos que sí, ¿no? Sabemos que no va a estar a tope. Pero nosotros apostamos mucho a esta cuestión de que nuestro deporte es eminentemente escolar y educador. Entonces, si esta cuestión que está encarada desde el Ministerio y la Subsecretaría de Deportes y todos los clubes que componen nuestra asociación trabajan con sinergia y empatía, me parece que, bueno,
que vamos a ver buenos resultados en el público. Está todo listo entonces para comenzar y disfrutar de buen vole y, como vos decías, que todos, ¿no?, se lleguen al estadio de Newell's Old Boys, sí, sí, y lo puedan disfrutar. Nuestro presidente Bochatay decía hoy en la reunión final ante toda la gente: somos un solo club. Está dividida esta organización en Santa Fe y Rosario, pero somos un solo club que hoy lleva la bandera del vóley santafesino, que es el vóley santafesino, es el vóley más importante del país. Lolo, la última. Argentina, la segunda fase, la juega aquí. Esperemos, sí, que pasan los cuatro primeros, a ¿no? Pasan cuatro de cinco a sí, sí, pasan los ocho, los dos primeros de cada grupo juegan por el primer puesto, los segundos juegan por los segundos puestos y así. Nosotros apostamos, mirá, cuando se hizo el sorteo del Mundial hace muy poco tiempo, ustedes estuvieron también, la verdad que celebrábamos que a Argentina le haya tocado un grupo de los que siempre se denominan accesibles. Yo nunca sé qué es un grupo accesible, tampoco comparto lo de los grupos de la muerte. Acabamos de tener una experiencia del 2016 en Río Janeiro, Argentina salió primera de su grupo en Río Janeiro y ninguno de los que está acá o allá atrás me firmaba que Argentina salía primero. No, y que Brasil salía cuarto y que Brasil salía cuarto y que lamentablemente nos cruzamos, la vida siempre nos pone en el medio a Brasil. Nadie firmaba eso. O sea, el vóley es un deporte muy lógico. El que juega mejor va a ganar en el 98% de los casos. Entonces, nosotros apostamos a que las panteritas se sientan cómodas en su casa, se sientan en Santa Fe, apoyadas por su gente, por sus familias. Muchos dicen que eso es clave. Muchos lo toman como, con mis hijos me ha pasado, lo toman como un pesar que cuando te toca un mundial te toca en tu país. Dice, uy, está, que se... Me van a ir a ver. Me van a ir a ver. Claro, muchos quieren, está bien, está lindo ir al mundial y viajar al exterior. Pero en este caso va a estar muy bueno que estas chicas que recién empiezan a transitar este camino lo hagan acá, porque su gente, su familia, sus afectos van a estar todos acá y van a estar encima de ellos. Va a ser un apoyo muy positivo, creemos. Lolo, gracias por tomarte un ratito para visitarnos, para contarnos y para invitar a la gente a que a partir del viernes se acerquen a Newell's con entrada libre y gratuita a ver este mundial, y esperemos a la selección para que llegue a la fase final, a la selección argentina, y venga a jugar a la ciudad de Rosario. Hablabas del grupo, aquí lo tengo anotado: Alemania, Eslovenia, Corea y Cuba. Los cuatro. Esos son los del grupo de Argentina. Los cuatro con los que acá lo bueno es que vamos a ver muy buen nivel. Acá tocaron selecciones muy buenas. De hecho, el campeón mundial, que es Italia, está acá. Uh-huh. Está Polonia, China, Turquía, Dominicana, que llega mañana. Mañana hay un amistoso, si quieren. Hay un amistoso internacional, Dominicana contra selección premenor argentina en Atalaya a las 20:30. Mañana. Bien. Mañana martes. Invitación hecha. Lolo, gracias por... Éxitos. Muchas gracias. Por visitarnos. Gracias por acompañar. Nos estaremos viendo. Seguramente que sí. Claudio Horacio es el presidente de la Asociación Rosarina de Vóley. Se viene el Mundial Sub-18 femenino. Se juega en Rosario. En Santa Fe, obviamente, te lo vamos a estar contando en todos los programas de Rosario Deporte Saltoque. Como también te contamos lo que ocurrió con Yanina Martínez en el Mundial de Atletismo que se llevó a cabo en Londres. La tuvimos aquí sentada, la atleta rosarina surgida en el Club Río Negro. Bueno, hace unos días la recta principal, los 100 metros de la pista de atletismo del Estadio Municipal Jorge Newbery lleva su nombre. Los 100 metros de la recta se llaman hace algunos días Yanina Martínez, y aquí te mostramos el acto y la palabra del atleta Rosario. Estamos por la mitad del camino, creo que falta mucho por recorrer, y a veces está bueno que estos reconocimientos no sean cuando uno termina su carrera deportiva, sino justamente en el proceso. Y bueno, en ese sentido, del gobierno provincial y de la municipalidad, trabajando en conjunto para que esto siga avanzando y se sigan dando los resultados. Un reconocimiento muy muy lindo, es un gran mimo a Yanni, a todo el grupo de trabajo, a todo lo que es el deporte y el movimiento paralímpico. Siempre estos reconocimientos bien, porque sirven en la parte volitiva, en lo motivacional, y nos ayuda verdaderamente a seguir creciendo y a seguir trabajando en conjunto. Por eso hoy en día está el presidente de la federación,
a Gustavo, que bueno, yo se lo agradecí personalmente, que haya podido acompañar. Esto hace de verdaderamente el trabajo en conjunto y la unión que vamos a lograr en todos estos años de trabajo con la FADEPAD. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. A mí me gustaría disfrutar de las cosas simples de la vida. A mí me gustaría tener mi propia marca de ropa. A mí me gustaría ser astronauta. Lo que te gusta está en Bajo Cero. Vení y disfrutá de tu gusto favorito. ¿Cuál es el tuyo? Bajo Cero, tu gusto favorito. Lubricantes Corrientes, cambio de aceites y filtros, todas las marcas. Lubricantes Corrientes, Alem y Cochabamba, 482-7528. Provincia de Santa Fe. Viví la Florida todo el año. Vení a practicar deportes a la vera del río. Beach volley, handball, tenis, fútbol playa, tejo, canotaje, sub, slackline. La Florida todo el año. Bingo Mega Sorteo. 19ª edición con 80 autos, 0 kilómetro. 4 pickups. Un departamento en Rosario y otro en Mar del Plata. Más de 1.100 autos entregados. Todo por 240 pesos por mes. 0800-444-2299. Bingo Mega Sorteo. Número 1 en premios. Olimpia Deportes, accesorios e indumentaria para danza, ballet, natación, boxeo, artes marciales. Somos parte de tu entrenamiento. Fabricación de indumentaria deportiva. Olimpia Deportes, Mendoza 1064, 424-5543. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485-1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. De Rosario Deportes al toque, y antes de meternos en el hockey, te invitamos a jugar tenis de mesa en la Asociación Japonesa de Rosario en Irión 2035, de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde, con profesores de la Asociación Santafesina de Tenis de Mesa de ASATEME, todas las categorías, desde pimponeros, amateur hasta categorías de primera, segunda, tercera, cuarta y quinta división, de lunes a viernes a partir de las 6 de la tarde en la Asociación Japonesa. Venir a practicar tenis de mesa con profesores de la Asociación Santafesina de Tenis de Mesa. El próximo torneo de ASATEME es en Venado Tuerto, el clásico torneo de Venado Tuerto que tanto éxito tuvo el año pasado. Será el 27 de agosto allí en la ciudad santafesina. Nos metemos en el hockey, Flor. Nos metemos en el hockey, Fer, porque se jugó una nueva fecha del hockey del litoral. Atlético del Rosario se impuso 3-2 frente a Jockey, que Jockey perdió la punta. De esta manera se vio un partidazo en la cancha de Nahuel, en su clásica cancha. Recordemos que ahora Atlético de Rosario también tiene la cancha en el viaducto Avellaneda, otro sintético. Bueno, en este caso fue en Nahuel. Las chicas locales comenzaron ganando gracias a Delfina Solhan, una jugadora que, bueno, hemos entrevistado varias veces. Estuvo en la edición verano, se fue a la Florida. Así que le mandamos un saludo a ella también. A los 9 minutos pudieron abrir el marcador. Luego Sharon Seaton también, de Atlético del Rosario, pudo marcar. Pusieron el 2-0 hasta que Soledad Valle, del club Jockey, se pudo marcar, y a los 33 minutos se convirtió el primer gol para Jockey, poniendo el 2-1. Allí veíamos el gol del descuento, y aquí
vendrá, después de una tapada formidable del arquero, el empate. Exactamente, el empate gracias a Jimena Iglesias por parte de Jockey Club en el segundo tiempo. Partidazo se vivía en Nahuel, 2-2, quedaba poco tiempo. La buena actuación, por supuesto, de la arquera de Atlético del Rosario, arquera que se llama Ariela Tavia. Y hasta que, bueno, finalmente Atlético del Rosario, María Astegiano, pudo marcar y convertir el 3-2 para Atlético de Rosario. Fue todo festejo. Triunfazo supuesto. De plaza ante el ex líder. Y aquí la última jugada del partido tiene a la arquera como protagonista. Exactamente, como decíamos, Ariela Tavia jugó un partidazo y hasta el último momento se la vio en acción. Si quieren, compartimos las notas de las chicas. Primero, que se entrenó toda la semana mucho el tema de la salida de tres, que estamos implementando algo nuevo. Sabíamos que iba a ser un partido súper complicado, son las primeras, o sea que son las mejores hasta el momento. Sabíamos que iba a ser un partido duro, jugamos de a tres justamente para atacar con más personas arriba, pero creo, desde mi punto de vista, lo merecimos. Tuvimos, me parece, llegadas más claras. Pero no desmerezco obviamente al rival porque ellas son muy buenas, muy duras. Y estamos trabajando mucho el tema del mediocampo, el tema de parar y pasar más rápido la pelota. Estamos en un momento de recambio donde hay jugadoras jóvenes que a veces el ritmo de una primera división no es lo mismo que una quinta, hay muchas que subieron hace poco. Así que ajustando un poco eso, pero la verdad es que tenemos un grupo de jugadoras donde a nivel físico estamos muy bien y lo que hay que ajustar es tuercas, o sea, no es que es algo que no estamos mal, digamos, estamos bien. Y allí vemos las placas en esta fecha número 17, como veíamos el triunfo de Plaza. Gerbe empató contra Jockey B 1-1. Bancario y Duendes también empataron, pero 0-0. Provincial 6-1 contra Regatas. Y en el Litoral B también hubo varios resultados para Jockey C, 1-0 para Ger. Y Logaritmo le ganó 3-0 a Plaza B. Somisa 4-2 a Los Caranchos también en un partidazo en San Nicolás. También se jugó la fecha número 17 del Litoral C. Cosmopolita le ganó 1-0 a Villamatel. Provincial empató contra Rowin. Y Universitario le ganó a Belgrano por 3-1. Nombramos a la figura del partido, que fue la arquera de Atlético del Rosario. Y a partir de esta semana tenemos el premio Figura Capitán Hockey. Figura Capitán Hockey. Agradecemos, por supuesto, a todos los chicos de ahí de Capitán Hockey con el regalito presentes. Así que ahora, cuando lleguen las cámaras de Rosario Deportes, nos van a esperar con los brazos abiertos. Figura del partido por parte de Atlético de Rosario. Sabíamos que era un partido difícil. Ellas llegan primeras en el torneo, así que iba a ser duro, iba a ser de vuelta. Son muy físicas, manejan bien la pelota. Entonces sabíamos que teníamos que hacer un buen partido para poder llevarnos la victoria. Sí, son los partidos que a uno como jugador le gustan jugar, así que uno siempre entra motivado y el planteo de juego creo que surtió efecto. Cuando nosotros nos pusimos en ventaja era claro que Jockey se nos iba a venir, pero bueno, nos contrarrestamos con una buena defensa y sí, la última jugada se quedaron todas paradas. Decía, me dejaron sola, pero bueno, estuvo bien. Por esto y por todo el partido, te regalito para vos, de Capitán Hockey, figura del partido, era un buen partido muy esperado. Así que, bueno, felicitaciones y ojalá que lo disfrutes. Bueno, muchísimas gracias. Que sos, ¿cómo le vas a hacer un jueguito? No tenía problema ella. ¿Dificultad para ganarse el regalo de capitán? Una buena dificultad. Bueno, después igualmente a lo largo de los programas vamos a elegir a la que mejor se haga estos jueguitos para Capitán Hockey, así que vamos a ver a fin de año qué pasa. Te invito a practicar CrossFit en Atam CrossFit, a los amigos que nos acompañan siempre. Allí en Francia y Tucumán, en sus dos direcciones, aquí estamos viendo una de los locales de Atam CrossFit.
Ferbati va todas las semanas a entrenar, Gómez también. Impecable. Nosotros faltábamos. Por supuesto, pero bueno. Con Fer no vamos. No, ya vamos a ir, ya vamos a ir a Atan CrossFit. Un saludo muy grande a todos los amigos de Atan CrossFit. Una de las actividades que está teniendo muchísimo auge, no solo en la ciudad de Rosario, sino también en la República Argentina. Nos metemos en las artes marciales después del CrossFit, en el taekwondo más precisamente, que viene el campeonato argentino de taekwondo en la ciudad de Santa Fe. Aquí compartimos la nota con Javier Meucci, que tendrá con sus escuelas muchísimos participantes, torneo que va a dirimir plazas para el Mundial de Bielorrusia, también no solamente el campeonato argentino. Después la pausa y ya hablamos de patín. La verdad que los chicos están entrenando con muchas ganas, así como se ve hoy, que estuvieron trabajando, entrenando la parte de equipos, de forma por equipo sobre todo, en el día de hoy. Y bueno, además de entrenar en la semana, también entrenamos los sábados, nos juntamos entre todos los que van a viajar al campeonato argentino, y bueno, para seguir evolucionando, digamos, y dar la mejor performance en el campeonato. Vamos a llevar alrededor de 80 competidores de OIAT Argentina, y entre competidores individuales por equipo y entre cinturones de color y cinturones negros. Esta es la 30 edición del campeonato argentino de FAT en Santa Fe Capital, como vos dijiste antes, y además es la segunda edición del selectivo para Bielorrusia, para el campeonato mundial de Bielorrusia de juveniles y veteranos, el de 2018, que ya en este selectivo se definen los competidores individuales que nos van a representar en el campeonato mundial. Y la verdad que nos estamos preparando muy, muy bien, estamos entrenando de lunes a lunes para dejar Rosario en lo más alto. Y ahora a buscar en lucha la clasificación. Ojalá se dé la posibilidad de clasificar en las dos cosas y también poder clasificar por equipo, que va a ser unas convocatorias ahora en Buenos Aires para formar la selección argentina. Así que bueno, vamos a estar entrenando para dicho. Me gustaría mucho que salgamos campeones, que podamos viajar al Mundial, a Bielorrusia, para poder representar al país y que nos vaya lo mejor posible. Yo en el selectivo me estoy probando 69 kilos para ver si clasifico para el Mundial. Le voy a tener que ganar a... Compito contra tucumanos, de Buenos Aires. Y bueno, en 69 kilos, después en formas de primer dan. Y bueno, nada. La sensación es estar un poco nervioso. Y bueno, tener que bajar de peso es complicado. Entre saliendo primero y segundo puedes viajar al Mundial y después ahí tenés la posibilidad, si uno no viaja, podés ir vos siendo tercero y eso. Venimos trabajando hace bastante tiempo muy duro. Se trabaja más liviano porque la parte más dura, que es el principio, digamos, que es cuando empezamos. Pero ahora ya tenemos casi todo muy bien, así que estamos más relajados. Yo tengo que ir para la clasificación, todavía no hay nada seguro. Creo que es más competitivo, digamos, es otro nivel. Vine a buscar más nivel. Y como todo, ya ganar. Si no se gana, tampoco hay que matarte. Kinesport, clínica de rehabilitación deportiva, servicios de terapias manuales, fisioterapia, gimnasio y consultorio de traumatología. Kinesport, de los licenciados Juan Manuel García y Rocío Cano Vila. Corrientes 2380 485 1337. Instagram y Facebook, Kinesport 2380. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. Ortopedia Deportiva HSN, Centro de la Postura del Pie. Última tecnología para el diagnóstico y tratamiento de las patologías del pie, rodillas y caderas. Pioneros y líderes en ortesis plantar bioprogresiva. Alvear 324, ortopediahsn.com.ar. Caminar es un placer. Ortopedia Deportiva, el placer de caminar. CARE, soluciones integrales en seguridad. Recursos operativos y humanos que garantizan una intervención eficiente. CARE, seguridad activa, generamos confianza y seguridad.
promociones especiales para clubes e instituciones. www.care.com.ar 436-0838. Frontera Fiesta, tus mejores combos de hamburguesas y panchos, descuentos a clubes, eventos, ventas por mayor y menor, atención a todo el interior. Frontera, 50 años de calidad en panificados. www.productofrontera.com.ar, contacto 464-5375. Practique Taekwondo, ITF, oficial en Hoyada, Argentina, con el máster séptimo Dan Javier Meucci. Lugares de enseñanza, Vecinal Barrio Parque, Club Atlético Newell's Old Boys y Club Atlético Provincial. Abierta la inscripción infantiles, juveniles y adultos en ambos sexos. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Adrián Giganti, negocios inmobiliarios. Lo asesora a la hora de comprar, vender o alquilar. Llámelo, 438-1111, Santiago 59 bis, entre Güemes y Brown, Rosario, giganti.com.ar. Club Atlético Provincial, el club de tu gente, el club de tus amigos, de tu deporte, de tus afectos, de tus momentos. Club Atlético Provincial, más cerca de la gente. Provincia de Santa Fe. Último bloque en un ratito. Ahora penúltimo bloque de Rosario Deporte Saltó, que todavía tenemos mucho para compartir. Lo anunciamos hace instantes en el living de Royal Padel, que nos acompaña como cada lunes. Están el presidente de la Federación de Patín de la Provincia de Santa Fe y Catalina Domínguez, quien va a viajar al Mundial de Patín. ¿Están cómodos en el living rosa? Sí, por supuesto. No, no pueden decir que no. Están amenazados, chicos. Bien, los amenazo. ¿Cómo estás, Pepe? Gracias por visitarnos. No, gracias a ustedes por permitir, de alguna manera, transmitir nuestros deportes. A ver, casi 40 estábamos hablando, más de 40 deportistas rosarinos y de la región que van a participar de este Mundial de Patín. Ya hicimos una gran previa el lunes pasado. Vos te estás preparando para viajar también. Muchísima actividad se va a vivir en China. En China, sí, por supuesto. Lejos. Nanjing. En Nanjing. Ahí a la vuelta, ¿no? Nosotros tenemos 32 chicos de grupos, que es Millennium y Adonia, y 10 individuales, entre ellos Luis de Matías, Catalina Domínguez, Gina Ortolani, Marconi, Elian del Mastro, Tomás Macías, Florencia Gigoni y dos chicos de Rafaela Esnol y Yara Barros, de Rafaela. Y la chica Aragonés, que también va Aragonés, por que está roller. Por Hockey Line. Que en un ratito vamos a escuchar la palabra de ella también. Bueno, Catalina. Recién llegada. Sí, de Bariloche. Sí, la entrenadora semana la semana pasada. Sí, una genia. Y en representación. Te queríamos preguntar cómo tomaste la clasificación. Lo contábamos la semana pasada, que están clasificadas las dos. Y justo las dos de Rosario, sí, la tercera también de Santa Fe. Realmente un orgullo, ¿no? Sí, la verdad que sí. Sí, es difícil tomar los torneos de todo el año. Y siempre hay gente de Buenos Aires, por eso que seamos las dos de Santa Fe es como otro. Es un orgullo también, obviamente. 17 años tenés, sí. Catalina. Bueno, y me imagino, volvés de viaje de estudio, te vas a un mundial. ¿Cómo estás viviendo toda esta situación? Porque es un momento muy importante en tu vida y bueno, te tenés que repartir en todo. ¿Cómo hiciste? Y tratar de disfrutar Bariloche, llegar y ya al otro día entrenando doble turno y de acá hasta que me vaya tenemos también una concentración la semana que viene en Buenos Aires. Así que ahí también entrenar más todavía. Pepe, ¿cuántas modalidades de patín, de pista hay en este mundial? Y después está carreras, está hockey. Artístico, carreras, hockey, roller derby, skateboarding. Ah, completísimo. Todo lo que sea de ruedas, por eso se llaman los roller games.
¿Y el patín de cuatro también está? ¿O ese es un mundial aparte? También, el hockey tradicional. Tradicional. Que nosotros, sí. Están todo lo que sean deportes de rueda. Tal vez algunos más. Hay free fly o algo más que no, nosotros, como no lo tenemos, no sé ni cómo son. Pero todo lo que sea sobre rueda. ¿Y es de las pocas o es la única federación, la de Santa Fe, que tiene casi todo? Es la única que tiene todos los deportes. Todos los deportes sobre ruedas. Menos es el freelance, que yo te digo que no sé ni cómo es. Hay alpina, hay varias modalidades distintas con los patines que nosotros todavía no las tenemos. Y todo a partir del 26 en China. Del 26 en China. Empiezan con artístico y después, a medida que va avanzando, van todos los deportes. En estos 15, 20 días va a estar en Nanjing, China. Catalina, ¿cómo preparás tu rutina? Contanos un poquito cómo se prepara eso y qué es lo que vas a presentar allí. Bueno, yo hago figuras obligatorias del entrenamiento. Casi todos los días tratar de hacer o 3 horas o 2 horas doble turno. Y nada, así hasta el último momento hasta de irnos. ¿Y eso vos practicás? ¿Las figuras son siempre las mismas? Es una... Y depende de la categoría, por ejemplo. ¿Hay programas cortos y programas largos? No, yo no hago eso. Lo que es figuras obligatorias es las distintas figuras que se hacen en los círculos, que bueno, que tenés que tener distintas posiciones, equilibrio y todo eso. ¿A qué edad empezaste a patinar, Catalina? A los 6. 6 años. Sí, siempre con la misma profesora, con Mariela, que vino el otro día. ¿Y siempre en el Club Provincias Unidas? No, al principio antes hacía en el Club Esportivo Constitución, pero bueno, un día pusieron pasto sintético y nos tuvimos que ir. Pero por suerte ella estaba dando en el otro club, así que me fui con ella para Provincias Unidas. Siempre bancándote, el lunes pasado vino al programa desde chiquita, una genia, la verdad. Sí. Le mandamos un saludo que seguramente que te está viendo. Sí, también entreno con Eliana Ferrari, que está en el club, y Luis de Matía. Que bueno, tengo otras clases aparte. Perfecto. Pepe, ¿y desde la dirigencia cuánto se trabaja para que 40 y pico de deportistas viajen tan lejos? Mira, es todo un trabajo que va cayendo por decantación. O sea, Santa Fe fue creciendo con el tema de los mundiales, hicimos clínicas, un montón de cosas que fueron creciendo también, como crecieron algunos chicos que hoy son profesores. Todo eso fue ayudando para que nosotros estemos bien. La nombrábamos hace instantes nada más a Macarena Aragonés, que es quien va a estar representando a Argentina en el hockey inline. Aquí compartimos la nota con la atleta del Club Atlético Provincial. Y la verdad que una responsabilidad muy grande y un orgullo también. Fue un proceso bastante largo, ya de casi 7 meses. Una vez por mes entrenamos. Y bueno, este último mes se eligió el equipo final. Eligieron a 10 jugadoras y 2 arqueras. Y nada, muy contenta de estar entre las 10 jugadoras que van a viajar a China a representar a Argentina. Muchas cosas se me vinieron a la cabeza porque no es algo que fue suerte ni casualidad, es muchos años de trabajo, mucho esfuerzo, muchas cosas se vienen a la cabeza, también nostalgia, pero bueno, muy contenta de la noticia. Enorgullece bastante, es lindo tener, primero está bárbaro que una compañera haya llegado, y después tener al lado tuyo es gratificante, ¿sí? Tenerla en el club es gratificante, tenerla en Provincial jugando con nosotros, la verdad que suma en mucho, suma en calidad deportiva muchísimo. No es menor que Rosario tenga una jugadora en el Mundial y no es menor que esté acá con nosotros, y eso empuja mucho. Hay mucha gente que empieza a enterarse gracias a difusiones que genera el tener competencia internacional, para que se enteren que está el deporte. Nosotros siempre estamos dando a conocer la existencia de la escuelita, que es para menores, para que el ingreso al deporte, y Macarena siempre está aportando muchísimo para la escuelita. Yo soy el profe de la escuelita, pero siempre la tengo a ella al lado, que nos da una mano para que los chicos vayan aprendiendo. Los chicos
chicos de hockey inline. Catalina, expectativas. ¿Vas con qué expectativas más allá de hacer la mejor performance posible? ¿No? Y bueno, sí, eso es. Ir y poder patinar lo mejor posible para dejar a Argentina lo mejor posicionado porque viene en los últimos años bastante bien, o sea, con muy buenas podios. Hay que seguir por ese camino, entonces. Y sí, tratar de, sin presión, pero lo mejor posible. Pepe, ¿expectativas de la gente de aquí? Mira, yo la verdad que las expectativas son muy buenas porque tenemos, yo te puedo asegurar que varias medallas van a venir. Disfrutaste de títulos mundiales vos, sí, como dirigente. Así que no, yo creo que las expectativas son muy buenas. Gracias por visitarnos, la mejor de la suerte para el viaje. Éxito, Catalina. Y a la vuelta hacemos un balance. Dale. Catalina Domínguez va a representar a Argentina en el Mundial de Patín de China. José Oliva es el presidente de la Federación de Patín de Santa Fe. También va a viajar como dirigente de la Confederación Argentina de Patines. Santa Fe es la única provincia que tiene todas las modalidades y más de 40 rosarinos estarán en Nanjing. Pausa, la última, ya llega el rugby y ya nos metemos en el título de Normal 3 de Vóley. Sonder, vestimos el juego. Sonder, espíritu deportivo. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados. Civil, comercial, deportivo, cobranzas masivas, sucesiones, divorcios, concursos, asesoramiento a clubes, consulta preventiva. Estudio Jurídico Héctor Alejandro Gallo y Asociados, Ceballos 1973. Quinto piso, oficina 1 en Rosario, teléfono 426-1413. Club Atlético Provincial, el club de tu gente, el club de tus amigos, de tu deporte, de tus afectos, de tus momentos. Club Atlético Provincial, más cerca de la gente. Si en su barrio hay un club de básquet, lleve a su hijo. Es un consejo de la Asociación Rosarina. Adrián Giganti, negocios inmobiliarios. Lo asesora a la hora de comprar, vender o alquilar. Llámelo. 438-1111. Santiago 59 bis, entre Güemes y Brown, Rosario, giganti.com.ar. Bingo Mega Sorteo, 19ª edición con 80 autos 0 kilómetro, 4 pickups, un departamento en Rosario y otro en Mar del Plata. Más de 1.100 autos entregados, todo por 240 pesos por mes. 0800-444-2299. Bingo Mega Sorteo, número 1 en premios. Rosario Deportes al Toque, te invitamos a viajar no solo por Argentina, sino también a Brasil con Turismo El Sol. Aquí tenemos las promociones para viajar a Camboriú, a partir del 11 de enero con 10 días, 7 noches, media pensión, hoteles 3 y 4 estrellas desde 12.950 pesos y con descuentos nombrando Rosario Deportes al Toque al 498-5970-518-3838. Y no solamente Brasil, sino tengo el viaje para el señor Gómez. Me encanta, me anoto. Cataratas del Iguazú. No conozco. No conozco. ¿Te puedo invitar? Obvio. Con Turismo El Sol, chicos, por obviamente. Favor. Claro, sí. Ariel Gómez y todo el rugby, ¿batacazo? No, no es batacazo. Decíamos que Gimnasia ganaba hasta que se topara con Duendes. Se topó con Duendes y perdió. Perdió el invicto el equipo del Parque de la Independencia. Los 12 partidos que llevaba sin perder en este torneo regional del litoral, lo perdió la séptima fecha de la zona campeonato. Fue derrotado por Duendes. 37-17, de esta manera, el equipo verdinegro también le cambia un poco la cara para lo que resta de esta zona de campeonato, que son dos partidos y rumbo a las semifinales. Igualmente, matemáticamente, no está clasificado ninguno de los dos, pero dio un paso importante. Duendes
rumbo a las semifinales, más que nada por una cuestión de que se nota que va encontrando el equipo y, a diferencia de otros años, no está esperando que vuelvan los veteranos, sino que justamente se está haciendo fuerte con los chicos. Porque hoy por hoy tiene varios jugadores que son las figuras, como Ignacio Gandini, como Nicolás Sánchez, como Facundo Sacovecchi, que son todos sub-23 o sub-22. Gandini tiene 18 años recién. Y ahí una de los retornos que tuvo Duendes, Ignacio Fantín, que termina apoyando el try después de una operación en uno de sus tobillos, que lo había alejado durante un largo tiempo de las canchas, volvió el tercera línea el sábado pasado y ya este sábado fue la figura del triunfo de Duendes ante Gimnasia y Esgrima. Ger, la verdad, no tuvo una buena tarde, fue bien anulado por el equipo local y de esta manera Duendes se quedó con el triunfo y con la punta del torneo. Ahora compartimos protagonistas. Se dio este partido, fue muy duro, sabíamos que íbamos a jugar con Gimnasia, que venía muy bien con el invicto, así que por suerte nos planteamos durante la semana que venía a buscarlo más nuestra cancha, así que por suerte nos salió todo bien. Cada uno cuando hace el laburo bien dentro de la cancha va a salir las cosas, así que por suerte nosotros no nos fijamos en el resultado, solamente digamos que cumplí lo que nos dice el entrenador, el planteo de juego, así que por suerte, como te digo, cumpliendo las cosas que nos dice el entrenador nos sale bien. Un lindo partido, como siempre. Un rival como Ger que sale a jugar, la verdad que es un partido entretenido. Por suerte pudimos hacer las cosas bien en el primer tiempo y sacar una ventaja que después sabíamos que ellos en el segundo tiempo se iban a tirar a jugar. Pero bueno, habíamos estirado mucho la diferencia y marcamos dos tries apenas empieza y creo que ahí cerró el partido. Después ellos empezaron a jugar, se acortaron, pero creo que el laburo clave fueron los primeros 60 minutos. Y repasamos lo que pasó en esta zona campeonato, fecha 7, lo que veíamos, el triunfo de Duendes. Universitario de Rosario cayó ante Estudiantes de Paraná. Olresia, como local, también perdió ante el Santa Fe Rugby. Jockey Club sigue en carrera, venció a Tilcara de Paraná 43-26. Y en uno de los clásicos de Santa Fe, de la ciudad capital, el CRAI venció a Universitario de esa ciudad. Te invito y los invito a compartir las imágenes del título de Normal 3 en vóley. Jugó la segunda final del torneo masculino de la Asociación Rosarina de Vóley ante Sonder, en condición de visitante. Veíamos la inscripción recién de la Escuela Meguino, donde hace las veces de local el Club Sonder. 3-1 terminó el segundo partido, cerró la serie 2-0 y el equipo liderado por Pablo Pepe Peralta se quedó nuevamente con el reinado masculino de la Asociación Rosarina de Vóley. Podemos decir que es un clásico de la era moderna, Normal 3 Sonder. Normal 3 encima, que está en el año de su centenario como colegio. Sí, y qué particularidad que tiene Normal 3, ¿no? Este equipo, que en un ratito vamos a compartir los festejos y demás, de esta victoria por 3-1, allí están los parciales, el triunfo para cerrar la serie final, este segundo partido 2-0, todos surgidos en la escuela. Y hace algunas semanas hubo un título y un subcampeonato en las copas provinciales, claro. Sub-17 y Sub-19, también de esta escuela. Así que realmente impresionante. Y como parte de los festejos por el centenario lo tuvieron a Julio Velasco en las instalaciones. Vamos a compartir, allí se va a cerrar el partido, el triunfo de Normal 3, el título después de una temporada, y vamos a compartir la palabra de los protagonistas. La verdad que sí. Estoy agitado, estuve saltando, gritando. Sí, muy contento, pues a esta camada los tuve cuando eran chiquititos y los volví a encontrar este año en primera división, o sea que la satisfacción es triple, digamos. Y la verdad que un año perfecto, campeones invictos, bueno, una alegría inmensa. Esto es de esfuerzo de todos los días, esfuerzo de años. Este plantel es 100% Normal 3. Es la cantera nuestra, es lo que el trabajo de mucho esfuerzo, de muchos padres, de muchos dirigentes, de muchos entrenadores. A razón de que paguen una pequeña cuota cada uno de los jugadores. No tenemos ayuda de nadie, nosotros no tenemos una empresa detrás, no tenemos un sponsor, esto es todo a pulmón. Y la verdad que fuimos campeones de la provincia Sub-17, segundo de la provincia Sub-19, campeón invicto de la primera. Tenemos un mérito muy grande. La verdad que yo me siento feliz de participar de esto. Tengo a mi primer entrenador como actual entrenador.
24 años después. Tengo al padrino de mi hija, mi mejor amigo, jugando al lado mío. Inmensa alegría. La verdad que estamos muy contentos porque venimos trabajando hace ya bastantes años con los chicos y una alegría enorme. Ya el año pasado no se nos dio, que partimos en la semi también. Y bueno, ahora este año pudimos sacarnos la vena adentro y ganamos. Y qué más lindo que ganarle con el clásico y en la casa de ellos, ¿no? La verdad estamos muy contentos con esto y bueno, hay que seguir trabajando pues, para el año que viene. Felicitaciones a todos los chicos de Normal 3. Ariel, gracias como siempre. Nos reencontramos. Flor, el placer de siempre. El próximo lunes, como siempre, agradecer a Kiara Bacet, Nati Moglia, mi maquilladora profesional. Le mando un beso gigante. Muchísimas gracias. Y bueno, nos volvemos a encontrar el próximo lunes. En 7 días a las 20:30 con más Rosario Deporte Santoque, este producto de Red de Comunicación con la anuencia de Areda. Que tengan buena semana. Chau, chau. We'll be right back.